because the Lord has come. Heaven has come to earth. He is our hope. He is our life. He is all that we need. We just thank him. Gracias, Señor. Children weep no more. Hope is on the horizon. And weary world, behold your promised Messiah. And angels, let your song. Gracias por quien Él es, por lo que Él ha sido en su vida, por ser nuestro protector, por ser nuestro sanador, por ser nuestro libertador. Podemos confiar en ti, Señor. Tú nos salvas, tú nos ayudas, Señor. You save us and you heal us, and we trust you, Jesus. Thank you, Jesus.
hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo es su nombre, Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Santo, santo. Santo es su nombre, Jesús. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Nace Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca.
Mis amados, un gusto poder volvernos a encontrar por estos medios y volver a tratar con la hermosa y bendita palabra del Señor. Siempre es una oportunidad hermosa que tenemos y un gusto para nosotros poder compartir con ustedes por este medio. La semana pasada empezamos hablando sobre la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo en nosotros. Y hoy continuamos en ese tenor hablando de el método de Dios. Quizás para algunos es mejor los métodos de Dios. Pero el punto acá es que Dios tiene una manera de obrar que quizás usted y yo a veces no entendemos o que quizás nunca usaríamos. Pero Dios lo hace, Dios lo usa. Y entender eso nos sería de gran bendición. Ambas ideas vienen y están, estas ideas vienen del libro que escribimos, Más allá del entendimiento humano, y que luego daremos un poquito más de detalle sobre él. Usted puede conseguirlo si así desea. Más allá del entendimiento humano, la mente de Cristo, qué es lo que tenemos, cómo podemos usarlo. Pero hoy hablaremos del método de Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Pedimos tu dirección, tu compañía. Sé con nosotros, Señor. Oramos porque sabemos que tú nos oyes y necesitamos tu dirección, tu compañía, que abras nuestros entendimientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Permítame preguntarle, ¿conoce usted la historia del hombre y la mariposa? Déjeme contársela. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó a su casa para poder verla cuando saliera del mismo. Un día se percató que el capullo tenía un agujero y entonces se sentó a mirar, y esto por varias horas, a ver qué pasaba. Observó que la mariposa se esforzaba por hacer ese hueco más grande y poder salir. El hombre vio que ella luchaba y luchaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio. Hasta que llegó el momento en que pareció que todo había cesado, como que aparentemente no había ningún progreso y como que la mariposa intentó o dejó de intentarlo. Pareció que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó un lado del agujero para hacerlo más grande y de este modo la mariposa pudiera salir del capullo. Sin embargo, al salir, cuando la mariposa logró salir, al salir tenía el cuerpo muy hinchado y sus alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier momento las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, lo cual se contraería al reducir la hinchazón que tenía. Pero nada pasó y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca, nunca pudo volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción en la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir del diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que pudiesen estar más grandes y fuertes y luego pudiesen volar. La libertad y el volar solamente podrían llegar luego de ese esfuerzo. Al privar a la mariposa de la lucha, también fue privada de su posibilidad de volar. Algunas veces, amados míos, los conflictos y las luchas son necesarios en la vida. Si Dios nos permitiese pasar por la vida sin ningún obstáculo, nos convertiríamos, sin lugar a dudas, en inválidos, en inútiles. No podríamos crecer y ser tan fuertes como pudiéramos haberlo sido. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de las dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar y que a través de nuestros esfuerzos, caídas y dificultades, somos fortalecidos. Así como el oro es
perdóneme, así como el oro es refinado a través del fuego. Este, sin duda, es el método de Dios. Y créame, esta historia que nos pareció interesante y la incluimos aquí, porque nos ayuda a ilustrar lo que queremos decir. Dios tiene un método muy interesante de obrar. Casi siempre es la sorpresa. Y en la mayoría de los casos, lo inaudito. Permítame hacerle una pregunta. ¿Podemos llegar a conocer al Señor? Sí, podemos llegar a conocerlo más y más, comprender sus actitudes y métodos de obrar. Tal vez la respuesta que nos ronda es un enfático y rotundo no. Pero encontramos en la Biblia a un Dios que desea ser conocido. Él se nos ha revelado y anhela la mejor de las relaciones con nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro personal Salvador, recibimos la divina adopción como hijos, hijas de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y puso en nosotros la mente de Cristo. El Señor se ha dado a conocer y gloria a Dios, qué bueno es saberlo. El apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que seamos todo lo que Dios nos ha concedido, para que podamos ser capaces de llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, al recibir la mente de Cristo, conocemos más y mejor a nuestro Padre y aprendemos que nuestro Señor actúa por senderos muy, muy especiales. Él obra usando métodos que nos dejan asombrados. Yo escuché al doctor Ken Opperman, era un misionero nuestro de la Alianza Cristiana Misionera. Doctor Opperman dijo una vez: Dios usa gente que yo no usaría y llama gente que yo no llamaría. Y yo coincido plenamente con esa expresión. El Señor tiene sus métodos para obrar y a menudo somos sorprendidos por ellos. A través del conocimiento y el entendimiento que nos da la mente de Cristo en nosotros, llegamos a comprender que Dios obrará de la manera y estilo que Él crea conveniente, sin que nosotros podamos encasillarlo. Conocerlo es estar consciente de todos sus recursos, de su soberano poder y de sus ilimitadas posibilidades. La Biblia nos muestra la multiforme sabiduría de Dios en esto. Y quisiera mostrarle un caso. Es el caso de José. Llamémosle José, su sueño y su realidad. El capítulo 37 de Génesis, abra su Biblia allí por favor, nos narra cómo se iniciaron los problemas entre José y sus hermanos y cómo estos últimos terminaron vendiéndolo como esclavo. Nos declara la Biblia que Israel, su papá, amaba a José más que a sus hermanos porque lo tuvo en su vejez. Esto causó fricción entre ellos. José soñó en dos ocasiones y relató sus sueños a sus hermanos. En Génesis capítulo 37, el verso 6, empiezo a leer para ustedes. Dice: soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojo de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos va a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias?
y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Mis amados, el odio y la raíz de amargura que había en el corazón de los hermanos de José les llevó a la decisión de deshacerse de él tan pronto tuvieron una oportunidad. Y para no derramar su sangre, su propia sangre, porque eran hermanos, decidieron venderlo por 20 piezas de plata a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por aquel lugar y que iban rumbo a Egipto. Este hecho, triste, vergonzoso, creo que lo podemos enmarcar entre los más bajos y despreciables de los que la Biblia narra. Un joven en unos de sus 17 años vendido como esclavo por sus propios hermanos. Increíble, doloroso, penoso. Y ya en Egipto, las dificultades y las vicisitudes que José tuvo que enfrentar fueron muchas. Pero a pesar de la calumnia de la esposa de Potifar, que lo acusó injustamente de intento de violación, a pesar de los años de cárcel que eso le trajo, y aún del olvido del copero del rey, quien prometió ayudarlo, Dios, sí, Dios estaba con José y le preparaba para la obra mayúscula que le había reservado. Sin duda alguna, el Señor le guió hasta la casa de Faraón y le dio la interpretación del sueño sobre las vacas gordas y las vacas flacas, que no eran más que 7 años de prosperidad y producción y 7 años más de una gran hambre. Así Dios, escuchen, así Dios, por medio del faraón, hizo de José el segundo hombre en todo Egipto. Dios lo hizo, fue Dios que lo hizo. De ese modo, Dios proveyó alimento para su pueblo Israel y también hizo que los israelitas entraran en Egipto, donde luego serían esclavos, tal y como él lo había señalado a Abraham, bisabuelo de José, cuando le dijo: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso es Génesis capítulo 15, el verso 13. Interesante, ¿no? Aquella profecía se cumplió tal y como pasó con los sueños de José. Pues sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento y se postraron ante él, aún sin reconocerlo. Un hecho tan ruin y vergonzoso como la venta de un hermano lo utilizó el Señor para salvar vidas y cumplir todos, sí, todos sus propósitos. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Bueno, Él lo hace. Sí, Dios lo hace. Estas fueron las palabras de José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Aleluya. Los planes divinos se realizaron usando aún este acto producto del odio y del rencor. Escucha eso. Pensemos en eso. Pero resaltemos que Dios tenía un plan. Sí, Dios tenía un plan. Porque ¿acaso no tuvo José sus sueños antes de ser vendido? ¿Quién puso esos sueños en José? ¿Quién los puso? ¿Quién dio a José la interpretación de los sueños del faraón? ¿Y quién envió aquellos años de abundancia y de hambre? La respuesta es: el Señor lo hizo. Él lo hizo, sí, Él lo hizo. La certeza y la seguridad del cuidado divino sobre José le permitió, aún a través de su tribulación, no llenarse de amargura y rencor contra sus hermanos, contra la sociedad y contra Dios mismo. José sabía que el Señor usaría su mal para bendecirlo. O sea, Dios usará aún las intenciones más perversas de algunas personas para hacer su voluntad, para finalmente bendecir su pueblo. Amados, ese conocimiento de que Dios obra de manera maravillosa, ese entendimiento llega hoy a nosotros a través de la mente de Cristo. Cuando José vio a sus hermanos, cuando los tuvo frente a él, tenía todo el poder para vengarse y ajustar cuentas con ellos, tal como era el temor de sus propios hermanos.
Sin embargo, en su corazón no había resentimiento, pues todo su sufrir había sido el método de Dios para usarle y asimismo sanarle y hacerlo crecer. José dijo a sus hermanos, Génesis 45, el verso 5 y los versos 7 y 8. Leo para ustedes. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Increíble, increíble. En los versos 7 y 8, Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vemos, mis amados, que está claro, muy claro en la mente, o que estaba muy claro en la mente de José, quién había hecho estas cosas, que era Dios el que estaba detrás de todos estos este acontecimiento, más allá del odio, más allá del rencor, más allá del entorno por el medio del cual estas cosas pasaron. Dios había obrado maravillas y milagros en la vida de él, salvándolo, cuidándolo, protegiéndole, protegiendo su corazón. Es maravilloso, ¿no le parece? Y una pregunta es, ¿quién hace esto? Lo hace el Espíritu Santo, dándonos un entendimiento y una seguridad más allá de lo normal. Sí, amados míos. Esto nos hace ver quién en verdad es nuestro enemigo. Nos permite comprender claramente que nuestra lucha, amados, no es contra carne y sangre. Es decir, no es contra los seres humanos, no es contra nuestros hermanos o nuestros enemigos físicos, sino contra el enemigo de nuestras almas. Cuando no llegamos a comprender los métodos de Dios, nuestra vida tiende a llenarse de tristeza, de ira, y crecen en nuestra alma raíces de amargura que nos irán cortando el paso, robándonos el gozo y al final nos postrarán en el camino. ¿Cuántas dificultades, dolores, contiendas y divisiones se evitaría la iglesia del Señor si cada creyente razonara con la mente de Cristo? Igualmente, ¿cuántas dificultades, dolores y contiendas nos evitaríamos nosotros mismos, entre nuestra familia, entre la gente que está cerca de nosotros, si en lugar de razonar con nuestra mente finita, razonamos con la mente de Cristo? Si tratáramos de entender, Dios, ¿qué estás haciendo? Señor, abre mi mente, permíteme enfocarme en ti, en realmente lo que es importante. Mis amados, mediante la mente de Cristo podemos apropiarnos confiadamente de la enseñanza bíblica que nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Permítame preguntar, ¿cuál es su caso? ¿En qué circunstancia se encuentra hoy? ¿Acaso también a usted le han pasado situaciones que le han llenado de tristeza, angustia, ira tal vez? Episodios en su vida que le han estado lo han postrado y lo han llenado han llenado su corazón de resentimiento, de depresión. Tal vez ya ni le importa nada de las cosas que eran tan importantes para usted. Ese es su caso, mi hermano, mi hermana. Tal vez todo esto ha venido afectando su propia y particular relación con Jesús. Quizás se está preguntando, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi familia? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido tal cosa, tal dolor o tal quebrantamiento? ¿Acaso no pudo impedirlo? ¿Es que no le importa o tal vez en verdad no tiene el poder que dice tener? Le invito, mi amado o mi amada, quiero invitarle en esa hora
en este mismo momento a ir a su Señor. Sí, es que no hay otra manera. Es ir a su Señor. Créame, Él nos entiende. Y usted lo sabe. Él nos entiende. Y no nos juzgas por él. Y Él no nos juzga por esos sentimientos. Vamos al Señor. O vaya al Señor y dígale cómo se siente. Sí, tal como se siente. Dígale a Él cómo se siente. Háblale de sus frustraciones, de su dolor. De que no entendemos o que no entiende lo que está pasando. Y créame, espere que Él va a actuar. Espérelo. Y créame, no le siga, escúcheme bien, no le siga prestando atención a los pensamientos e ideas que nuestro enemigo nos trae, que nuestro enemigo le está trayendo. Rechácela o rechácelas. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si José se hubiese llenado de esa amargura, de ese dolor y de ese resentimiento? ¿A dónde hubiese llegado? Todo el plan magnífico que Dios tenía con él se hubiese caído, se hubiese venido abajo, solo por no entenderlo. Pero él lo entendió. Sí, él lo entendió y dijo, no, ustedes no me han enviado aquí, Dios me envió aquí. Ni siquiera se arrepientan de lo que ustedes han hecho porque había un plan de Dios detrás de esto. No es su culpa. Creo que había algo de ellos, pero él está claro en que Dios tenía un propósito y que lo usó y que lo utilizó a él. Y sea el nombre del Señor bendito. Brevemente, viene a mi mente Job. Si él no logra también entender lo que estaba pasando, se hubiese destruido. Yo no creo que él entendió todo lo que estaba pasando, porque tampoco tenemos que llegar allí. Lo que sí tenemos que entender es que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos, y aunque yo no entienda lo que esté pasando, él tiene un propósito, él está allí y él glorificará su nombre. En Job 19:25 encontramos esa famosa expresión de Job: yo sé que mi Redentor vive. Otra vez, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Otra versión dice: yo sé que mi Redentor, mi defensor vive y él será mi abogado aquí en la tierra. La idea es que a pesar de cómo se ven las cosas, él se levantará y él saldrá a la luz y él arreglará las cosas. Sí, mis amados. Sí, mi amado. Sí, mi amada. Vamos a confiar en este momento al Señor. Dejemos de escuchar esas voces y escuche la voz de Dios que le dice: descansa en él. Vuelve al Señor. Trae tus cargas, tus penas, tus dolores, tu angustia, tus decepciones. La amargura que está creciendo, tráela, pónsela a los pies del Señor y díselo. Él lo sabe. Él tomará cuidado de eso. Al principio, cuando empezamos esto, cuando hablamos de esa ilustración del hombre y la mariposa, decíamos que algunas veces los conflictos y las luchas son necesarios en la vida. Que si Dios nos permitiera pasar por la vida sin ningún obstáculo, nos convertiríamos en inválidos, que no seríamos capaces de crecer y ser tan fuertes como Él espera que nosotros seamos. ¿Y cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de las dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Y es ahí donde usted y yo necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar. Y que a través de nuestros esfuerzos, caídas, tropiezos, somos fortalecidos. Como el oro es refinado a través del fuego. Usted es importante en la vida del Señor. Él conoce su lucha, Él conoce sus lágrimas. Él conoce lo que está pasando en su corazón. Y quiere ayudarle. Este amigo, este hermanos, es el método de Dios. Ese es el método de Dios. Él actúa por manera que nosotros no entendemos, pero en la mente de Cristo podemos entenderlo, venir a Él, ser sanados y cuidados. Permítame orar. Amado Señor, te exaltamos y te bendecimos, y conoces la situación de cada uno de los oyentes, aún la mía. Oro
en el nombre de Jesús, porque ahora, en este momento, tú traigas aliento, consuelo, esperanza, sanes los corazones, que podamos despertar, oh Dios, que a través de la mente de Cristo veamos cuál es la real, sí, la real realidad de nuestro entorno, y poderte verte a ti obrar más allá de las vidas, más allá de las personas, más allá de las actitudes que las personas han tenido a nuestro alrededor, lo que tú estás haciendo en mi vida, en nuestra vida. Abre nuestros entendimientos y trae luz. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca, nos alumbre ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Y si alguno, Señor, de lo que está escuchándonos no te conoce, oro que hable a su corazón y que venga a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si aún no conoce a Jesús como Salvador, Él quiere darle hoy vida y perdón de pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario para dar, Él tomó mi lugar y su lugar. Corra a Él y sea salvo. Decíamos al principio que estas ideas que estamos compartiendo vienen de nuestro libro Más allá del entendimiento humano, viviendo en la mente o con la mente de Cristo. Usted lo puede conseguir por Amazon, si así le interesa. Pero gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor de gloria les sostenga y le dé nuevas fuerzas y nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.